Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda Tatiana y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos venido presentando y escuchando, no solamente en la televisión, sino también en redes sociales, en diversos lugares, que es el metaverso. Muchos de nosotros aún estamos descubriendo o escuchando por primera vez este método, esta forma, esta palabra, aún no le vemos como un concepto exacto de lo que es. Es por eso que voy a pasar a presentar aquí una breve explicación de lo que es el metaverso. Denme un segundo para poder activar la presentación. De paso que me van diciendo a ver de dónde me saludan y cómo se encuentran el día de hoy. Ha sido un... A ver, por aquí voy a presentar la pantalla. Me confirman si pueden verla bien. Sería genial. Ahí está. Y bueno, como les iba comentando, vamos a hablar sobre este tema del metaverso en educación. Bien, para esto vamos a tener que ir un poquito hacia atrás y explicar qué es el metaverso. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos una notita para que puedan saber un poco más de mí en caso quieran conocerme. Voy a reducir un poco esto. Yo soy tradición ya de mapas mentales, para los que ya me conocen, porque esta es la segunda oportunidad que vengo a presentarles un tema. Vamos a definir primero qué es un metaverso, porque cuando hablamos de ese tema, todos nos imaginamos lo mismo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? A una persona con unos lentes súper raros de realidad aumentada, siendo así, como a ciegas, yendo o imaginando cosas con las manos. Y no sabemos realmente de qué va este tema de metaverso y cómo podríamos, por ejemplo, aplicarlo para ámbitos educativos. No sabemos aún qué se está haciendo, qué se viene haciendo ya dentro de este espacio. Y es muy emocionante. Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a hacer un pequeño zoom por aquí. Y vamos a dar ejemplos para ir entendiendo y un poco visualizando qué es y lo que se podría llegar a desarrollar dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, un metaverso nos da la habilidad de poder diseñar mundos virtuales donde podemos interactuar. Si bien tenemos el mundo real con cosas físicas, sabemos con el uso de internet y más aún cuando se hicieron las clases virtuales que podemos también tener un mundo virtual completamente digital, intangible, pero que igual puede causar muchas experiencias y muchos aprendizajes. Por eso usamos internet, estamos ahora aprendiendo en línea y demás. Entonces, si juntamos esa ventaja con la capacidad de diseñar mundos virtuales, imagínense diseñar el mundo ideal para ustedes. No es la primera vez que nos han hecho esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, cierra los ojos e imagina el mundo ideal. Pues ahora muchas personas que saben desarrollo web, que están diseñando estos mundos virtuales en los metaversos, hacen eso posible. Por ejemplo, la experta en educación en Web3 nos da este concepto sobre lo que es el metaverso. Nos dice que es una versión virtual de todo lo que puedes hacer en la vida real. Imagínense, esa frase es muy poderosa, porque quiere decir que así como aprendemos en el salón de clase en físico, podríamos hacerlo dentro del metaverso. Así como aprendemos cualquier otra cosa, a cocinar, a conducir, inclusive hacer operaciones, si es que estás estudiando medicina, se puede trasladar al metaverso. Y que es interoperable, que no es propiedad de nadie, no es como la web 2. La web 2 es en lo que estamos ahora. Por ejemplo, decimos, ay, tengo una red social. ¿Y quién es el dueño de esa red social? Ah, es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Y yo tengo una cuenta en Facebook y él es el dueño. Pero aquí hablamos de que no es propiedad de nadie. Aquí no hay un dueño, no hay el dueño de Google, el dueño de Facebook, como es Mark Zuckerberg, ¿no? Sino que es abierto, es un mundo abierto y permite que muchas plataformas diferentes vivan dentro de él. Voy a hablar un poco también ya que comenté lo que es Facebook, ¿cómo podría entrar? Es un mundo tan abierto que cualquier persona podría participar. Bien, ese es el concepto que nos da Verity Sarraf.
experta en lo que es la educación en Web3. Aquí hay otro ejemplo, imagínense, así como vemos en el salón de clases, normalmente está el docente presentando y los alumnos en un ambiente, imagínense poder presentar clases, cada uno con un avatar. Un avatar es una representación de uno mismo. Yo, por ejemplo, si quiero en el metaverso, puedo ser esta persona de aquí y me puedo poner una boina o tal vez se me antoja tener el cabello azul y puedo personalizar mi avatar como yo quiera. Es decir, puedo ser yo misma o tener ropa que yo crea, va con mi estilo y puedo tener un avatar en el mundo virtual. Lo hemos visto ya con los videojuegos, lo hemos visto ya con algunos juegos anteriormente como por ejemplo los Sims y cosas así. Y ahora mismo en el metaverso es trasladar esa experiencia, por ejemplo, podemos hacer, tal vez el salón de clases solamente son paredes y cada uno se encuentra en diferentes lugares del mundo o en diferentes casas, en diferentes lugares, no en el mismo lugar. Y aún así, en el metaverso nos podríamos reunir con nuestros personajes en un área como similar a un salón de clases y podríamos tener esas experiencias tal cual lo hacemos en un salón de clases. Aquí hay otras ventajas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en la escuela aprendemos sobre el sistema solar y lo hacemos en un libro. Lo hacemos tal vez ya lo más moderno de lo moderno con un video o tal vez en una aplicación. Pero aquí usamos en el tema de metaversos, para el lado de educación, podríamos hablar de usar, por ejemplo, en clase, estos lentes de realidad aumentada y si ven esta niña tiene un sensor en la mano. Entonces, esta tecnología se está aún desarrollando, sin embargo, podemos captar cuál es la intención que hay y la intención es poder hacer tridimensional o más vivencial posible el aprendizaje. Por ejemplo, ella está explorando el sistema solar, pero de una forma única, inclusive con este control, ella podría girar en 360 o arriba hacia abajo y explorar todo el universo o lo que se presente frente a ella, lo cual nos da una experiencia mucho, mucho más vivencial. Y aquí hay otros usos prácticos, ¿no? Imagínense poder hacer prácticas con los alumnos y por ejemplo, en la robótica, ese es un ejemplo en donde un alumno puede ver las funcionalidades, mover piezas y ver cómo funciona o engranar una máquina para poder hacerla funcionar. Y de esta forma trasladar esa práctica y conocimientos al mundo real para construir tal vez por su cuenta este prototipo. Entonces ya sabemos ahora qué es el metaverso, ya tenemos más o menos una idea, pero a veces hay un par de preguntas que siempre nacen, ¿no? Como, ¿es necesario tener esos lentes, gafas extrañas de realidad virtual? ¿Cuáles son esos metaversos más grandes? ¿En dónde debería de buscar? ¿O es una tecnología tal vez súper futurista que aún no va a llegar y yo qué hago acá tratando de aprender sobre un tema que no puedo aplicar? Esa es una pregunta muy válida. Bien, ¿cuáles son entonces los metaversos más grandes? ¿Por qué puse eduversos? Porque cuando hablamos de un metaverso, ya hemos visto, son prácticamente cualquier experiencia que uno puede tener en la vida real, también llevada a la vida virtual. Pero una de esas experiencias es la educativa, la educación, el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de un metaverso orientado al aprendizaje, se le llama eduverso. Bien, entonces, ¿cuáles son esos eduversos más grandes? ¿Cuáles son los que dominan? Por más curioso que sea, aquí por ejemplo tenemos a Roblox, es de los más grandes y yo sé que para muchos padres, si es que ustedes tienen hijos más o menos entre los 8 y los 12 años, juegan mucho o han escuchado la palabra Roblox, que es una plataforma de juegos, incluso para muchos papás, estoy segura que sus hijos en alguna oportunidad les han rogado que les compren Robux, que son la moneda virtual de esta plataforma. Y Roblox es una plataforma nada nueva, miren, está desde el 2006, hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué es la más grande? Porque
Al ser tan antigua, mira, en 2006, muchos y muchos y muchos juegos se han ido desarrollando en esta plataforma. Hablamos de millones de juegos. Y Roblox, aquí les estoy mostrando, tiene una página exclusiva para el tema educativo. Y aquí nos dice sobre la nueva era del aprendizaje y cómo ahora los docentes, por ejemplo, pueden aprender a construir y diseñar mundos para explorar y experimentar, como lo que ven aquí. Y puedan enseñar, ¿no? Explorar, ellos te ofrecen lecciones o planes de lecciones educativas y varios recursos. Y también te enseñan sobre cómo poder usar adecuadamente la plataforma para un ambiente educativo y de clase. Aquí hay muchas experiencias, por ejemplo, de cómo se han diseñado museos, hay proyectos de robótica y demás, de temas STEM, por ejemplo, con los alumnos. Y pueden, como docentes, hay un área exclusiva y dedicada para la educación. Entonces, vemos que nuestra visión de Roblox ha cambiado mucho, porque Roblox luce así, miren, roblox.com. Un niño de 8 o de 12 años entra a roblox.com muchas veces al día y se encuentra con una página como esta. Y tienen una cuenta y tienen muchos juegos, muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos. Pero ¿por qué se considera Roblox entonces un metaverso? Porque tiene mundos casi, casi infinitos, demasiados. Cada uno puede tener un avatar, puedes interactuar con tus amigos en línea, puedes y como dije, también no solamente es un juego, ahora también tiene una intención educativa. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero para resumir, si se preguntan cuáles son esos metaversos o eduversos más grandes, hablamos que es primero Roblox, por ser el más antiguo y uno de los más grandes, tenemos a Sandbox y Decentraland. Estos dos no se los voy a mostrar ahora porque requieren computadoras de altísima gama. Para que puedan usar Sandbox o Decentraland, que tiene mucho que ver ya con un tema de Web3, con criptomonedas, con NFTs, nada más así en simple para no confundir mucho. Estas dos de aquí, si yo las abro en mi computadora mientras estoy haciendo la transmisión en vivo y todo, explota mi computadora. Roblox es una plataforma, a diferencia de estas dos, que lleva, como dije, más años, pero también se caracteriza por ser mucho más liviana. Se puede hacer y jugar o acceder a ella en un celular, en una computadora, y no necesitas tener un equipo súper moderno o caro como las famosas computadoras gamers para poder experimentar en esta plataforma. Así que por eso vamos a explorar un poquito Roblox. Bien, a ver, otra pregunta que pueden tener es esta, ¿no? Si existen escuelas aplicando esto, o es algo que salió de la cabeza de Tatiana y hoy día quiso hacer este tema y hablarme de sobre el metaverso. Bueno, sí, hay escuelas. Por ejemplo, ella se llama Olga Romero y es directora y fundadora del Dallas Hybrid Prep, que en palabras de Olga nos comenta un poco qué es lo que hacen en su escuela. Y bueno, son estudiantes del quinto grado y ellos hacen un aprendizaje desde casa, colaborativo, y lo complementan con tareas estilo de juego, usando avatares, como les comenté que son los avatares, y ganando dinero en línea por completar las tareas asignadas. ¿Por qué dice dinero en línea? Porque la ventaja de estar en la web 3, que es la evolución de la web, primero hemos tenido la web 1.0, ¿no? La que ha sido básicamente como una especie de enciclopedia. Veíamos mucho contenido, pero no podíamos hacer nada más, solo encontrar información. Luego hemos visto la web 2.0, en donde ya nacieron las redes sociales, en donde no solamente veíamos y consumíamos información, sino que creábamos información. Era algo mucho más dinámico. Yo aportaba algo y alguien me podía responder.
Este dinamismo que tenemos ahora mismo nació de esta web 2.0. Pero la web 3.0 hablamos de que son mundos abiertos, de que no hay dueños, de que es descentralizado, de que puedes tú tener tu propia economía de aprendizaje. Por eso es que Olga en su escuela les da dinero a los niños por aprender. Y eso puede sonar tan raro, pero no es tan raro, fíjate. No dinero de dólares, ¿eh? Ella puede crear su propio dinero que puede ser solamente válido en su propia escuela. Si yo soy María y estoy aprendiendo en la escuela de Olga, me gané el premio de 5 monedas y pongámosle que el nombre de la moneda sea Olguis. Bien, me gané 5 Olguis. Si yo me voy a la tienda y le digo, deme una gaseosa, deme una galleta y le doy 5 Olguis, la señora me va a mirar con cara súper extraña. Pero ¿qué pasa si en la escuela de Olga yo le digo, toma 5 Olguis y por 5 Olguis yo puedo canjear tal vez un juego, tal vez un libro, tal vez una novela, etcétera? Entonces ella puede desarrollar su propia economía, no necesariamente con dinero real en dólares o en soles, sino desarrollar su propia moneda. Bien, ahora esta pregunta también es muy válida. ¿Es necesario tener un dispositivo de VR, estos gigantes negros o blancos que les acabo de mostrar? No, la realidad es que ya existen los metaversos, que ya podemos entrar, ustedes si quieren pueden entrar rápidamente a uno de ellos, vayan a Decentraland, como aquí, miren, Decentraland, aquí está, ponen Decentraland, hay muchos mundos, hay fiestas de DJ. Hay cualquier cosa inimaginable. Van a encontrar museos, van a encontrar muchas personas conectadas en simultáneo de diversas partes del mundo. Es una locura. Y es divertido también. Pero esto va muy lento en mi computadora porque si necesitas una computadora de alta gama para poder ejecutar este pequeño metaverso. Y hay todos los días hay eventos. Miren, estos son los eventos. Hoy día fiesta, hay muchas fiestas, hay muchas exposiciones de arte, museos. Son mundos enteros construidos aquí en Decentraland. Lo mismo en Sandbox. Pero la pregunta es esta, ¿no? Si necesito entrar con estos lentes todos extraños, no, no es necesario. La verdad es que la mayoría de nosotros entramos desde una computadora. Solo necesitas tener una computadora y el enlace de acceso al metaverso para poder ingresar. Veamos un ejemplo. Aquí estamos en Twitter para ver el ejemplo. Miren. Este es un Eduverso, es una plataforma, un juego que se ha creado por docentes para enseñar matemáticas a los niños. Básicamente es como una pista de carreras, entonces los niños para poder avanzar o esquivar los obstáculos necesitan resolver problemas matemáticos en el camino. Y es así como están jugando, pero también aprendiendo a la vez en este pequeño metaverso. No es necesario, como dije aquí, tener estos dispositivos. Ahora, ¿cuál es la plataforma más usada si se preguntan para el tema de educación, para un Eduverso? Y la respuesta es GatherTown. Aquí, por ejemplo, quería darles un ejemplo, a ver, por aquí, de las experiencias. Quiero enseñarles un poquito. Voy a probar con Roblox. Vamos a entrar al metaverso de Roblox. Este es un tráiler, un video para que puedan ver y les voy a explicar de qué va. Por ejemplo, esta experiencia, no voy a decir juego porque son mundos tan grandes que lo que dan más que nada son experiencias de aprendizaje. Este, por ejemplo, como vemos aquí abajo, es una reconstrucción de un Luxemburgo victoriano del año 1867. Incluso se han usado fotografías reales y prácticamente se ha tratado de
de lo mismo que existía en 1867 recreado en este mundo. Entonces, cuando, aquí quiero poner el tráiler, cuando tú ingresas a este metaverso, te vas a topar con que estás dentro de Luxemburgo en el año 1867. Y no solamente eso, sino que también tiene alicientes divertidos, como explorar como una aventura. Y incluso hay cosas reales y también un poco de juego, ¿no? Como tratar de sobrevivir dentro de esta cultura, de buscar alimento, etcétera. Y puedes tener tu propia avatar, conocer cómo era realmente este mundo y sobrevivir en esta época. Entonces, de esa forma, a modo de juego de roles, uno puede ir aprendiendo. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Algo interesante, por ejemplo, que siempre se ve necesario, sobre todo ahora, ¿no? Es la enseñanza del mindfulness, de estar presentes, porque estamos tan saturados de pantallas y tecnología y los estudiantes tan jóvenes ya se sienten estresados. Imagínense invitarlos aquí. Miren, voy a poner el tráiler para que más o menos se puedan imaginar. Entrar en este mundo. Como les dije, desde una computadora. Entran en un mundo donde hay mucha tranquilidad, se les enseña el tema de mindfulness dentro de un metaverso, van a encontrar a otras personas en línea que también están practicando yoga o meditación, van a tener clases guiadas por un profesional en el tema, se pueden mover por este espacio y realmente estar inmersos en este ambiente de naturaleza, de tranquilidad, para aprender sobre mindfulness, sobre meditación, sobre yoga, etc. Esas son experiencias y las pueden encontrar en Roblox. Y finalmente, vamos un poco más al tema de, tal vez de clases, ¿no? Se pregunten bien, ya me enseñaste un poco del tema de cómo aplicarlo en historia, cómo aplicarlo tal vez en el tema de mental, de salud de los estudiantes, pero a ver, otra cosa, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, este juego que se llama Mad Obi es una carrera de obstáculos y esto sí lo voy a probar porque es, no creo que se cuelgue tanto, pero básicamente tengo que ir resolviendo desafíos. Miren, es muy fácil, solamente le ponemos play y aquí vamos a ingresar al metaverso. Roblox es un, así como Zoom, que se instala en la computadora. Y si están en un celular, pues desde la aplicación, lo ejecutan el juego. Los niños ya saben esto a la perfección, créanme. Vamos a esperar aquí a que cargue Roblox. Ahí está. Y este es el juego. Entonces vemos aquí las personas que están conectadas. Miren, aquí están sus usuarios. Y este sería el juego que se está iniciando. Vamos a estar unos minutos aquí nada más. Pero básicamente yo puedo resolver 6 más 3. Entonces tienes la respuesta. Y vas al siguiente nivel. Ahora te piden 8 más 5. Y aquí tú puedes saltar. Entonces, soy muy mala porque me paro Nati, muriendo. disculpa, disculpa, ¿Sí? no, no estamos viéndolo. Ah, ¿no? Ah, ok. No. Ya sé por qué. No les compartí toda la pantalla. Voy a cambiar. Ahí está. ¿Ya lo ven? Ahora lo vemos. Listo. Este juego, por ejemplo, es un juego para resolver problemas. ¿Vieron lo que les mostré antes de de Roblox, la página de Roblox, o tampoco se vio? Ahí me cuentan. Bueno, 6 más 3 van resolviendo, ingresan y aquí van como saltando los obstáculos, ¿no? Y si lo haces mal, vuelves a empezar.
Entonces son formas que hay para ir aprendiendo matemáticas, jugando con estas actividades dentro del metaverso. ¿Han visto estas experiencias? Esto es lo que les iba contando. No sé si lo vieron. A ver, me comparten si sí o si no. Voy a volverlo a poner. Les mostré este tráiler, que era un poco una experiencia de aprendizaje en donde se ha recreado la ciudad de Luxemburgo en el año 1867. Entonces las personas que quieran ingresar a este metaverso pueden vivir la aventura de sobrevivir en esta época, ¿no? Y se han tomado fotos reales y tratado de recrear todo este metaverso muy similar a esta época de 1867. Y lo mismo les mostré con esta experiencia donde les mostraba cómo hay un metaverso, un mundo dedicado al yoga, dedicado al mindfulness, dedicado a la tranquilidad. A veces no, uno no quisiera escapar y decir, ah, quiero un lugar tranquilo donde ir. Bueno, puedes ingresar a este mundo y puedes aprender yoga, puedes aprender mindfulness, puedes aprender con clases guiadas en vivo de otras personas y tú puedes ir practicando con tu propio avatar y vivir esas experiencias de meditaciones guiadas y demás. Muy bien. Ahora, esta parte es bien interesante. ¿Cuál es la plataforma más usada para crear Eduversos? Uno, como docente, quiere saber, a ver, ¿en dónde están los demás docentes? Miren, aquí les digo, en Estados Unidos, la mayoría de docentes está experimentando en esta plataforma llamada GatherTown. Vamos a ingresar para ver un poco de qué va. GatherTown es una mezcla entre Zoom y Roblox y Pokémon, para los que conocen. Miren por aquí. Esta página llamada GatherTown, ustedes pueden ingresar, ustedes pueden también crear sus propios mundos, sus propias experiencias, como este, por ejemplo, miren. Les decía que es una mezcla de Zoom porque podemos ver a las personas en video. ¿Lo ven? Ahí nos podemos conectar como si fuera en Zoom. La diferencia es que cada uno abajo tiene un avatar. Podemos crear nuestros avatar con la ropa que nosotros queramos. Nos reunimos en línea, ya estamos todos trabajando de forma colaborativa, pero también dentro de un mapa, que es como un mundo creado para la experiencia que queramos. Podemos hacer, buscar tesoros, orientarlo para aprender matemáticas, letras, miles de cosas, ciencias. Entonces, la idea es que aquí todos estemos trabajando de forma colaborativa, se pueden hacer desafíos, hay muchas actividades y muchos mundos que ya se han creado aquí. Si vamos a explorar algunas de las experiencias, bueno, esta es una de ellas. Y aquí ustedes se pueden crear una cuenta o crear un espacio, un evento, para poder ingresar a GatherTown, que también otra de las experiencias. Ah, y otra cosa importante, ¿no? Que lo pueden hacer desde el navegador, no hay problema. Y no necesitan ningún lente de VR ni nada por el estilo para poder participar. Entonces, aquí en la página de GatherTown, vean aquí, pueden ustedes tener sus clases en video con sus alumnos y a la vez tener estos mundos en donde sus alumnos se van trasladando y ustedes pueden decir, por ejemplo, vamos todos al laboratorio y todos se mueven con los personajes al laboratorio y dentro de ese laboratorio podría haber alguna especie de examen, un test, un juego, un desafío. Pueden tener ustedes un chat, pueden tener video, pueden usar pizarras interactivas. Y lo pueden personalizar, pueden agregar muebles, pueden agregar plantas, pueden agregar todo lo que ustedes necesiten para que su clase o la experiencia de clase sea lo mejor. Y algo también bien interesante es que, a ver, ¿en dónde está? Ellos tienen aquí un education.
Por ejemplo, ustedes pueden probarlo gratuitamente hasta 25 personas, luego ya tiene un costo, es muy parecido a Zoom y pueden aprovechar también la experiencia porque esta plataforma se ha hecho para educadores. Entonces pueden hacer estos aprendizajes interactivos remotos y es lo que en Estados Unidos ahora se está usando mucho más. Por ejemplo, aquí se ve cómo hacen actividades colaborativas. Pueden estudiar juntos también, miren, compartiendo pantalla o haciendo algún evento en vivo. Entonces, la ventaja es que aquí no solamente uno puede moverse como en un mundo virtual, como en un juego, sino también pueden compartir cosas multimedia, como las que ya estamos más acostumbrados a hacer, y todo de forma colaborativa, moviéndonos en tiempo real e interactuando en tiempo real, algo que no se ha visto todavía en otras plataformas y que nos brinda también una experiencia más cercana a lo que es este metaverso y cómo lo podríamos estar usando en educación. Así que eso sería todo por la presentación. Voy a ver si puedo saltar a ver algunas preguntas, si es que tienen preguntas, y si no, pues entonces ha sido todo un placer hacer esta presentación. Sé que ahí les he explicado como la punta del iceberg, porque hay tanto que ver, pero en realidad es muy apasionante porque estamos notando cómo está evolucionando todo, ¿no? Listo, Paola. Entonces, gracias a todos por su tiempo. Y yo ya paso a despedirme. Y ha sido todo un placer haber compartido sobre este tema. Seguramente nos vamos a ver en otra ocasión y les voy a traer también un tema muy novedoso que les pueda ayudar y que les pueda ayudar también a explorar nuevas formas, ¿no?, de seguir haciendo este aprendizaje interactivo y conocer nuevas herramientas y plataformas. Así que me despido y hasta la próxima. Bye bye.